Boas e benvidos á sexta edición do Tico Diario. Un informativo diferente con protagonistas que vos resultarán familiares. É martes, 10 de outubro. Comenzamos coa noticia da semana da manta nosa compañera Paula López. Boas, Paula. Que nos traes hoxe? Bos días, Fátima. Pois verás, na cidade de Trugo cada vez están se dando máis casas de uso incorrecto das novas tecnologías, o que está a provocar diferentes sucesos que causan gran preocupación na sociedade. Dao consello. Non digas polas redes sociais o que non dirías a cara. Parda empollona, vamoche a facer a vida imposible. Consello, nunca des os teus datos persoais por internet. Diga. Hola, soy Laura. ¿Por qué me insultas por Facebook? Yo no fui Laura. Me llamaste de todo. Yo no fui, pero creo que ya sé quién fue. Ven en mis puertas privadas. Isa, ¿qué tal la vida? Muy bien, Saúl. ¿Y tú? Bien. Hola. 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 Hola, amigo. Hola. Chicos, ¿qué película queréis ver? Harry Potter. A mí yo quiero ver de coches. ¿Qué os parece a todo gas? ¡Guay! ¡Guay! Perdón, voy al baño. Marco, ¿por qué me sacaste la foto? Es una broma. Es privado. Ya lo sé. Te voy a denunciar. Hola,
voy de vacaciones a Madrid. ¿Llegué Chávez? Sí. ¿Mochila? Sí. ¿La cartera? Sí. ¿Vámonos? Además. No. No. Vamos para la playa, nos vamos para la playa, nos vamos para la playa. Tarde con Dios. Hola, Malí. ¿Vamos? Sí. Pois aí queda esos dous consellos. Trasladámonos agora ata a Asociación Tan Lugo. Alí atópase a nosa corresponsal, Alba Buín. Alba, por que estás os aí? Buenas, Manda. Esa persona no... Hola a todos e todas. Pois veredes, estamos aquí na Asociación Tan Lugo, onde hoxe está o experto en novas tecnoloxías, Josuke, impartindo unhas charlas sobre o bo uso das redes sociais. Os mozos e mozas da Asociación levan un tempo traballando sobre este tema que hoy se remata con esta charla. Esa persona la bloqueamos. ¿Os parece lógico? ¿Cómo lo veis? ¿Verdad? Si es una persona que siempre nos está mandando fotos que no son bonitas de ver, que no queremos pues, verlas. Pues está haciendo algo pesado. Exacto. Además de ser pesado, está haciendo algo que es ilegal, lo que estábamos diciendo. Pues nosotros no queremos estar con ese tipo de personas. Lo bloqueamos y que se las mande otro si quiere, pero nosotros que nos decimos. Vale. Otra. Por ejemplo, si... Es un ejemplo. ¿Sí? Si yo voy a crear un grupo de chicos de lo que sea, ¿yo qué voy a hacer? ¿O borrar o eliminar? ¿Un grupo de amigos? Sí, sí, claro. ¿Metes amigos en el grupo? Y uno de ellos empieza a mandar, digamos que no era seguro, ¿verdad? Y pueden llegar informaciones y te pueden robar. Exacto. Le llamamos al cargo. Le llamamos al cargo, exacto. Entonces, lo vamos a empezar mucho con esto. ¡Qué buen trabajo! Seguimos con nuestro informativo y llegamos al momento táctico en Quisa. Igual é a túa rede social. A miña rede social é o WhatsApp. Para que se usa? Para falar cos compañeiros. El Instagram se puede publicar fotos, vídeos, se puede comentar y comentar las fotos. Hola, buenas tardes. Voy a hablar de mi correo electrónico y es para comunicarme con los demás. Y me gusta ser sociable con los demás
y estoy ganando el puesto aquí con todos, con cariño y con toda mi gente. De nuevo. WhatsApp. Puedo hablar con mis amigos. Familiares. Hasta aquí a actualidades, así despedimos hoy este Tico Diario. Muchas gracias a todos los participantes de la Asociación de Lugo por su colaboración, así como todos los que hicieron posible llevar este programa al diante. Te deseamos vos ahora con información del tiempo. Hola a todos y a todas, y bienvenidos a Información Meteorológica. Bueno, a tiempo para esta jornada, como nos muestran estas imágenes cedidas por los satélites Meteosat, vemos que hay una borrasca que está cruzando todo el norte de la península, o que nos vaya a dejar precipitaciones a lo largo de toda la jornada, o que le agradecemos para un poco paliar todos estos incendios que estamos teniendo estos días. En cuanto a jornada en Galicia, es un poco intermitente, sobre todo en la zona de Coruña, de Orense, tenemos un tiempo más soleado, es más hacia el norte, incluso en la Mariña, ainda que parezca imposible, vamos a tener sol. En cuanto al tiempo en Lugo, puede que chova o puede que no. Muchas gracias y esto es todo por hoy. Vémonos los próximos días.